Estás sola, ¿cierto? Ya voy. Sí, pero no vengas. Te extrañé mucho. Quería verte. Mejórate pronto, para que podamos vernos, sin permisos innecesarios detrás de nosotros. Me molesté tanto cuando supe que se quedaría acá. Si nos llegamos a encontrar en la casa, no se salvará de mí. Y ella es celosa y posesiva también. Esa es mi novia hermosa. Ay, Burak, vete, podrían encontrarnos, anda. Ya me siento mucho mejor. Tú eres mi medicina. Vamos, Burak. De acuerdo, me voy. ¿Joven Burak? ¿Sukran? Lo estaba buscando. Su madre me pidió que lo llamara a cenar. Dile que comeré en mi habitación. De acuerdo, joven. Sukran, ¿no viene Burak? Dijo que comería en su habitación, señora. Debería ir a ver a Burak. Él se debe sentir mal para no venir a cenar. Cariño, ¿no escuchaste? El chico tiene que comer en su habitación. Y, como dijiste, no se ha de sentir bien. Sí, tía Zelda. No deberíamos molestarlo. No seas tonta, claro que todos duermen. No iré a ver a Burak con Zelda a mi lado. Por cierto, ¿sabías que las frutas son buenas para las heridas? No seas tonta, no puedes ser tan inocente. Por supuesto, ya sé que eso no pasaría. Pero eso no significa que no use mi ticket de entrada a la habitación de Burak, ¿cierto? ¿Dónde hay tenedores? Ah, los encontré. Bueno, tengo que colgar. Iré a ver a Burak. No tendré tiempo de llamarte. Estaré ocupada. Hablamos. Te arrancaré el cabello. Mira esto. Me llamo... ¿Chala? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿No ibas a decir mi amor? No seas tonta, Chala. No me refería a ti. Tú eres el que dijo mi amor. Así que pensé que me esperabas. No te estaba llamando así, Chala. Pensé que eras mi madre. Ya que viene a mi habitación unas 5 veces en la noche, así que bromeaba sobre mi madre amorosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haces en mi habitación? ¿Puedes irte? ¿Puedo traer fruta a mi héroe? Muy bien, Chala, escucha. Ya no puedo soportar todas tus tonterías. Hice lo que hice porque fuiste mi amiga de la infancia.
Pero si hubiera sabido que exagerarías así, te habría dejado con Gani. Pero te preparé esto. Sí, ya lo vi. Deja que me quede contigo, por si necesitas algo más tarde. Prometo portarme bien. No te preocupes, Chala. Si necesito algo, estoy seguro que podré hacer que alguien me escuche. Gracias por tu esfuerzo, pero quiero acostarme a dormir. Vete. Pero... Buenas noches. Vamos, anda, Chala. Vamos, vamos. Pero ya estoy aquí. Anda, Chala, vete. Solo escuchen su descaro, que ella preparó todo. La dejo cerrada. Si cierro la puerta, entra por la ventana. ¿Es que no me la puedo quitar de encima? ¿Ashley? ¿Qué pasó? ¿Acaso esperabas a alguien más? Siempre te espero a ti. Y solo a ti. ¡El pastel! Ay, perdón. Mira todo lo que ha pasado, mi pastel. Gracias a Dios no me cayó en la cabeza. Fuiste muy mala ese día. Y tú fuiste muy arrogante. Pero te veías tan linda, con tu vestido azul y tu diadema amarilla. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. ¿Cómo podría olvidar a la chica que rompió mi parabrisas? Allí fue cuando me enamoré. Y luego pensé, con que así es una mujer. Tonto. No te muevas. ¿Qué pasó? Esto está muy rico. Espera, no te muevas. Muy rico. Tendré un coma diabético. ¿Subiré mucho de peso así? Con pastel de fresa. Ashley. ¿Qué? ¿Qué crees que haces? ¿Tú qué crees? Te traje el desayuno. Ya basta. Fue suficiente. Me olvidé completamente de esto. Por Dios, Burak. ¿Acaso no sabes lo que es bondad o amistad?
Después de todo lo que me has hecho, estoy tratando de estar contigo, de apoyarte en estos momentos, pero tú no lo valoras. ¿Esta es tu manera de apoyarme? Tratando de volverme loco. ¿Qué te estoy haciendo yo? No quiero escucharte más, Chala. Puedes quedarte el tiempo que quieras porque yo me voy. Burak, no seas tonto. ¿Y ahora qué? No irás a ningún lado. Suéltame, Chala. Hijo, ¿qué sucede? Sus voces se escuchan arriba. ¿Qué te pasa, Burak? De acuerdo, Burak. Bien. Ya entendí. Esto es peor que botarme de tu casa. No volveré a poner un pie en esta casa. Puedes estar seguro de eso. Chala. Este es solo el comienzo. No sabes lo que te espera. Chala. Cariño, hablemos un momento. Chala, querida. Tía Zelda, por favor. No fue buena idea venir aquí. Solo faltaba que me botara de su casa y sí, lo hizo. Vine aquí como tu invitada. No debería tratarme así. Tienes razón, querida. No sé qué decirte. Quiero alistar mis cosas e irme, si me lo permites. Está bien, cariño. Esta es la pulsera de Ashley. La olvidó aquí. Mi hija descuidada. ¿Ashley, hija? Dijiste que habías perdido tu pulsera. La encontré en la cocina. ¿En la cocina? ¿Sí? Gracias, mamá. ¿Sabes si ya salió la visita? Ni preguntes, hija. El joven Burak y su novia tuvieron una pelea. ¿Y por qué? No sé por qué. Supongo que el joven Burak no quiere que ella se quede aquí. No se quedará mucho tiempo, pero no es nuestro asunto. Volveré a la cocina. ¿Qué vas a hacer? ¿Irás a la pastelería? Sí, iré. Me estaba listando. Bueno, hija, que te vaya bien. Gracias. Saludos a Gunja. Lo haré. No es nada lo que te hizo Gani. Burak, ¿qué estás haciendo? Me quieres volver loco, mamá. ¡Muy loco! Pero fuiste grosero con ella. Literalmente la botaste. Fue un error que viniera. Te lo dije.
Burak, Chala está en su habitación empacando. Está a punto de irse. ¡Qué bueno! ¡Al fin! Burak, no puedo dejar que Chala se vaya así de esta casa. ¿Qué esperas que haga, mamá? Hijo, al menos podrías disculparte. Chala es un miembro de nuestra familia. Aunque ahora estén separados, siempre ha sido tu amiga. No, no me voy a disculpar con ella. Burak, por favor, te prometo que ya no me involucraré en nada. Te doy mi palabra, pero al menos pídele disculpas. Muy bien, mamá. ¿Bien? Ok, te esperaré en la sala. Vamos, hijo. Señora, ¿se encuentra bien? Estoy bien, Sukran. ¿Qué pasa? Iba a preguntarle si la señorita Chala quería algo especial para la cena. No, Chala no se queda. Ya se va. Muy bien. Tía Zelda, ya me voy. Chala, querida. Antes de irte, ¿podrías escuchar a Burak? Tiene algo que decirte. Chala. Joven Burak, un amigo de la universidad vino a visitarlo. Gani. Ha pasado mucho desde que no nos vemos. ¿Cómo estás, querido? Yo estoy muy bien. Cariño, ¿cómo está tu familia? Hace mucho que no los vemos. Antes solíamos vernos a menudo. Claro que desde que se mudaron nos separamos. Salúdalos de mi parte. Le daré sus saludos. ¿Te gustaría sentarte? No, gracias. Escuché lo que pasó y vine a visitarlos. Espero que te mejores. Te golpearon mucho. ¿Quién? ¿Cómo se atrevieron a darte tal golpiza? Un par de bastardos. Malditos. Espero que ellos la estén pasando mucho peor. Eso espero. Descuida, mamá. Así será, tranquila. Yo te puedo enseñar algunas técnicas de defensa si quieres. No es posible que un Mazaroglu luzca todo golpeado. Si me permite, yo me retiro. ¿Gani, nos vamos juntos? Sí, por supuesto. Te voy a llevar a donde tú quieras. Adiós, nos vemos. Adiós, cariño. Nos volveremos a encontrar. Estaré esperando ese momento. No podrías haber sido más oportuno. No puede ser. Asli, ¿qué pasó? Gonja, ¿recuerdas al chico que atacó a Burak? Acaba de salir con Chala. Asli, ¿qué dices? Perdón, no puedo creerlo. Yo tampoco. Seguro Burak está molesto. No habrá podido decirle nada estando su madre. Asli, ¿y si fue Chala quien lo llamó? No lo sé. ¿Tú lo crees? ¿Tú qué crees? ¿No acabas de decirme que iban juntos? Primero lo atacó, ahora va a su casa. ¿Qué?
más puede ser? No creo que haya ido por su cuenta. ¿Por qué no la puse en su lugar esa noche? Estuve a punto. Estoy tentada a agarrarla del cabello y arrastrarla por toda la calle. ¡Maldición! Mamá, si no hubieras estado allí, le habría partido la cara. No importa, igual lo haré. Oh, esa es una muy buena noticia. Le diré a Chala de inmediato. Estoy segura de que le encantará esta oportunidad. Claro que sí. Sí, hasta luego. Maravilloso. Ah, hija mía. Bienvenida. ¿Regresaste pronto? No hubo problemas, ¿no? No. Burak se sintió mejor y quise regresar a casa, mamá. Bien hecho, hija. Muy bien. Ven aquí que te tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? ¿Te ves contenta? Así es. ¿Recuerdas la agencia que trabajó con nosotros para el concurso? Quieren trabajar contigo. ¿Cómo así? ¿Trabajar? Ya sabes que trabajan con muchas empresas de diferentes áreas. Una empresa de porcelana vio tu diseño y le gustó mucho. Quieren trabajar contigo. Es para el día de San Valentín. ¿No es genial? Vas a diseñar para ellos, hija. Increíble. Mami. Mamá, yo... Están esperando saber cuándo nos reuniremos. Yo diseñé eso solo para nuestra empresa. Yo no considero esto un trabajo. Además, iré a la universidad. Esto no va a interferir con tus estudios, hija. Creo que puedes progresar y tener mucho éxito en esta área. No, mamá. Como ya dije, solo fue una vez. No aceptaré. Podría ser una gran oportunidad. Aunque... es tu decisión. Bueno, mamá, iré a mi habitación a tomar una ducha. Te veo luego. Claro, hija. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.